Hallar la probabilidad que al lanzar un dado no se obtenga 4. Acá debajo tenemos todos los casos posibles al lanzar un dado. Y para hallar la probabilidad va una fracción donde debajo va todos los casos totales. En total hay 6 casos posibles, o sea 6 en total, por eso va 6 abajo. Y arriba lo que nos pregunten dice que al lanzar un dado no se obtenga 4. O sea, puede salir 1, 2, 3, 5 o 6, ¿verdad? Pero no 4. ¿Cuántos casos a favor entonces hay? 1, 2, 3, 4. 5 casos a favor, por eso 5 viene arriba. O sea, 5 cumplen. Y esta sería la respuesta, pero si necesitas en decimales, divides. 5 entre 6 queda 0.83. Y como el 3 se repite infinitamente, va con su sombrerito. Cualquiera de las dos respuestas es correcta.